Luque y Pastrana se suben a Ola de Milei en Argentina para erradicar al izquierdismo. El candidato ultraderechista del partido La Libertad Avanza recibió el apoyo de 9 exmandatarios de la región y un premio Nobel en vísperas de las elecciones. Consideramos que un nuevo mandato del espacio kirchnerista sepultaría los frágiles anticuerpos que aún mantiene Argentina contra el populismo económico, el autoritarismo y corrupción política y el pacto corporativista, indicó el comunicado en cuestión. El documento lleva la firma de los expresidentes Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Luis Fortuño es gobernador de Puerto Rico, Mariano Rajoy es jefe del gobierno de España, así como la del peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura. El texto aparece en la antesala de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, programada para el 19 de noviembre de 2023, y en la que Javier Milei se medirá con el oficialista Sergio Massa, ficha de Cristina Fernández Kirchner, actual ministra de Economía, y candidato del partido Unión por la Patria, peronismo. Iván Duque y Andrés Pastrana apoyan candidatura de Javier Milei en Argentina. En la carta, los 9 exmandatarios y el escritor consideraron que el kirchnerismo hegemonizó la vida política argentina y aspira a obtener un quinto mandato de un país estancado con inflación de 3 dígitos, pobreza récord y un desempleo que se maquilla con asistencialismo y planes sociales. Actualmente, el país suramericano acarrea una crisis socioeconómica bajo una inflación interanual del 138,3% y una pobreza del 40,1%, a lo que se suman constantes embates cambiarios debido a la fragilidad de su moneda con respecto al dólar estadounidense. Además, remarcaron que Massa representa la continuidad de un modelo económico cooperativo fracasado y destacaron que su proyecto político será similar al de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que lograron una hegemonía política a fuerza de presupuesto y castigo a la oposición. El escrito también menciona que pese a las muchas diferencias con el candidato ultraderechista Milei, este tiene un diagnóstico muy acertado respecto al problema económico del país. Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos se erradiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo, atraso económico y autoritarismo político, y finalmente opten por el cambio hacia la libertad, el progreso y la justicia, concluyeron.